Sí, es un espacio importante, muy amplio, y yo creo que para un tema comercial de Mercedes es un espacio muy importante. Contamos al momento con 18 naves de 10.000 metros cuadrados, de las cuales 3 de ellas, más un espacio de alero, 5.600 metros, es lo que hemos habilitado como depósito fiscal. Te habrá explicado Aldo hace un rato lo que es un depósito fiscal. Mercedes y la zona de influencia cuenta hoy con una aduana. Es como si tuvieran una aduana, como si tuvieran el barco parado acá en la puerta. Bajan el material del puerto y acá hace todos los trámites. Por eso ya tenemos personal de aduana asignado en el lugar, que nos está acompañando en este desayuno por el Día del Periodista. Y bueno, estamos tratando de dar el mejor servicio que podemos a Mercedes. A ver, uno imagina que con esta inversión ustedes tienen un estudio de mercado hecho, que hay un potencial enorme, importante en la región. Por supuesto, lo que estamos pensando es que Buenos Aires ya está saturado en cuanto a puerto, en cuanto a todo ese manejo de contenedores, y Mercedes tiene una ubicación estratégica sobre la 41 y sobre la ruta 5 como para llegar a Buenos Aires y a muchísimas ciudades. Es una ubicación la que tenemos acá en Mercedes privilegiada. Recién le preguntaba a Aldo Franco por el tema ferrocarril. ¿Hay alguna tratativa, no, como para también poder insertarse en ese mercado, en ese tránsito? Es la intención, vamos paso a paso. Por ahora, hoy, lo que le podemos ofrecer a Mercedes y a toda la zona de influencia es una aduana acá en Mercedes, con sus depósitos, con transporte, con todos los servicios logísticos que puedan necesitar cualquier empresa o cualquier particular comercio que desee importar o exportar algún producto. También, por supuesto, que nos dedicamos al tema logístico nacional. Como siempre, muy amable. No, muchísimas gracias por venir y feliz Día del Periodista.